agradecerles por la invitación y el honor que me han hecho. Las primeras palabras que escuché cuando comenzó el acto fue inyectados. Sí. Bueno, yo pediría que estos años de dinero se inyecte la cultura del trabajo nuevamente en el país, para que en un venidero acto seamos más que se integre aquí, a, por lo menos a festejar el trabajo. Creo que el trabajo tiene un fin grande. Gracias. Y que merecen también este reconocimiento. Ahora llega el momento de invitar a todos. Me queda uno. Me queda uno. Sí, los últimos serán los primeros, dice. Sí, sí, sí. Gracias. Me queda el último de la noche para ese chico Gabriela Ravelino, la directora de Gales nuevamente. Él nació en San Andrés de Giles un 23 de abril de 1954, hijo de Raúl Pedro García y Noemí Margarita Reis. De chico convivía con la escuela y su querido club Unión Carmeña, desfilando por todos los deportes, en especial pelota paleta junto a su papá. Se graduó en la Universidad de La Plata como ingeniero mecánico, donde ejerció en la base aeronáutica de Río Cuarto, Córdoba. En el año 79 se casó con Cristina, compañera de toda la vida, y se fueron a vivir a Córdoba. Tras una enfermedad cardiológica de su papá, se volvieron para radicarse en nuestra ciudad y tomar la posta de un taller de costura de 120 empleados. De ahí hasta estos días trabajó con mucho esfuerzo, tenacidad y alegría, formando además una familia con 8 hijos. Gran persona, luchadora, valiente, verdadera, siendo un buen padre, esposo y abuelo, dejando hasta el día de hoy su amor y responsabilidad a todo lo que hace. En el taller, en su actividad, lo acompañan sus hijos Marcos, Juan y María. El reconocimiento es para todos ellos. Para él es, en este caso, Raúl Daniel García. Invitamos junto a su familia a recibir su reconocimiento. Gracias. Como la tienen los testigos, a Javier,
para que un evento así se realice. Quiero agradecer a Federico y a Eliana, mis manos derecha e izquierda, a los medios de prensa que se encargaron de discutir en secreto el acto. Mónica, gracias, bueno, a todos los que colaboraron. Gracias sobre todo a ustedes, a las familias, que sin ustedes no hubiera sido posible que nosotros nos hagamos emocionar, porque es muy importante y por eso insistimos tanto con el video, con el saludo, con la reseña, es como el complemento ideal para que se lleven lo mejor de esta noche, porque es la noche de todos ustedes. Invitamos que se acerquen a la mesa, porque todos, quedará esto como un mensaje, tal vez haremos una media luna grande alrededor de la mesa, ¿sí? Todos los protagonistas, dije, no solo la familia en general, sino todos los que fueron los que encendieron.